Mi nombre es Américo Cabezón Piraza, del territorio Huaunán, de la comunidad de San Antonio de Togromá Quebrada. Nosotros somos una familia desplazada que en el año 2009, el 4 de junio, llegamos aquí a Bogotá. Esta es la comunidad donde aquí hay una casa. Bueno, en otro territorio dicen es Maloca, ¿no? Pero nosotros allá decimos es Dichardí. Ese es donde hace los rituales espirituales. Ya comienzan los mayores, los abuelos, enseñar lo que es el pensamiento ancestrales. Hacemos las peticiones en cuestión de la salud, que no haya ninguna enfermedad, o cuando haya el problema de la violencia, del desplazamiento, para que no haya tantas dificultades, tanto conflicto en cuestión de grupos armados, que no nos lleguen a los resguardos en los lugares donde estemos, ¿sí? Entonces todo eso comienza a pedir a la igualdad. Lo que se ve dentro del territorio, hay mucha naturaleza, árboles, ríos, pájaros, de diferentes formas hay, y muchos animales silvestres. No solo una vez, sino dos, por dos desplazamientos he perdido muchas cosas. Y igual pues el Estado, el gobierno o las instituciones, pues donde llegara a recuperar todo esto, sería pues una bendición para nosotros, porque ciertamente cuando uno pierde y no rescata esto, eso es el tiempo de trabajo, el tiempo de cultivo y todo lo que es. Es como bastante doloroso, como le estoy comentando esto. Estamos
en un territorio que no es nuestro. Estamos acá en un territorio de una lengua distinta, ¿sí? Porque solamente acá está, no está la idea lo que la enseñanza como el universo lo da. Acá hubiera la buena salud y la buena mentalidad. Todo era muy compartible, ¿sí? En conocimiento, tanto el hablado, ¿sí? En físico y en espiritual. Cuando me sacaron del territorio del primer desplazamiento, volví a mi territorio, pensando que no iba a suceder este mismo problema. Entonces yo me fui y comencé a estar liderazgo, como liderando la comunidad y todo eso. Pero cada día en nuestro territorio no gustan es que los líderes hablen por territorio, porque lo primero sacan es a los líderes, ¿sí? Allá está de todo, narcos, guerrilla, paramilitares, sicarios, lo que dicen acá. Por ejemplo, yo soy el gobernador. Mi mamá, una guerrillera, él es parte, y usted es un narco, y usted es un sicario. Yo recibí, de pronto, por obligación de ellos, no quise recibir, pero ellos lo obligan, ¿sí? Entonces, él viene, usted está aliado con él, y usted viene así, bueno, en fin, ya es un sancocho ahí. Y si uno no recibe a alguien, ya ahí es donde empieza a matar a los líderes. Listo, chao. Me gusta en con cuando y mano en cavia mano y nam aguero en con hu apa y mano oba mo favore no me había mansi o odo no me aban ma muta mal un pida goma mo cavia tamane mina mai de kina aguito mas dicha tamar marak dikai de kin gobierno man unena huya mai de gawe maxat servicio mano pagba pai pagup mama maxat ariendo pagbas mus aram dui kompara we ama aku kabat mai ma suprisi ma ajan kapana amcara mas chan sereu abati simatau pero mur magna mama u marang wai dino heman patkon bumi queremos la reubicación. ¿Por qué queremos una reubicación? La reubicación necesitamos donde podemos construir nuestra propia vivienda, ¿sí? Como lo teníamos en nuestro territorio. Ahí podemos tener nuestra maloca, donde podemos concentrar lo que es espiritualmente. Ahí podemos compartir lo que se llama los conocimientos ancestrales, las ideas, ¿sí? Las enseñanzas, lo que es donde la mujer puede practicar las danzas culturales, los cantos, los mitos, la leyenda, la lengua y todo eso, ¿sí? Pero y si mientras como hemos estado así, no hay la concentración en lo que queremos hacer, no hay cómo enseñar a los niños, porque donde podemos conseguir una reubicación donde tengamos todo lo que es la construcción de vivienda, ahí podemos tener nuestro propio educativo, ¿sí? La propia lengua nativa, todo eso, ¿sí? El territorio para nosotros es la madre,
Para mí es una madre del territorio. Y el territorio nos da muchas cosas, el conocimiento, la palabra, ¿sí? La palabra, la espiritualidad, las conmociones, ¿sí? De todo, porque allá todo se encuentra, todo existe, ¿sí? El aire puro, los ríos puros, todo. Y por eso para nosotros el territorio es muy valioso, porque ahí es que están los conocimientos, porque la tierra, la madre tierra produce todo la, para que viva el ser humano. Ni wandam hongar atar ho avie mag nem inam akana gauha marko mahu awaya mahamana ise ri ai ewa dam puro ne gontan ha okitheya ne gontan to kathuna kitheya manak amthana Nem inam kaya dem konsi apie go hon garwe man wau nanta ta apu der awai is ewa ka is akho ta man wer ho ewan dam purua ya ewa chan man ha konska banu ai ewan dam purua man ek o thunak itheya Marwau nan hon gar pasatar hochan manam khoska banu manari Ewandam negonak ta puspo der der awai negon eta marang owai king pierwe hon Mai manwau nan ta da apu kitem ewandam purua aku negon hota man api gawa Eee.